aquella manera, aquella carisma. Caramba. No sé. No sé. La verdad es que yo no conseguí olvidarla, pero esa fue la primera vez que yo pude hablar con ella. Inmediatamente la busqué en las redes sociales. Le busqué en Facebook, en TikTok, le busqué en Snapchat, le busqué en todo lugar. La verdad es que estaba tan desesperado por verla que la busqué y la encontré. Allí estaba la foto de su perfil. Allí estaba ella, tan bella. Yo creo que en todas las fotos de ella, ella nunca salía triste. Mucho por lo contrario. En todas sus fotos, ella siempre salía alegre, feliz, con una sonrisa tan contagiante, tan cautivante. Ah, una sonrisa incomparable. Yo no me puedo olvidar de ella, de su manera, de su expresión, de sus gestos. Y comencé a mirar todos los, más que todo, todas las fotos de ella, todos sus mensajes de ella, tratando de ver si tal vez, sabes, sabes, o sea, para ver si no había un enamorado por ahí, ¿no? Y yo intenté buscar en todas sus redes sociales y no había nada. Y si es que ella tuviese enamorado, no era oficializado, no era. Mas todas las fotos de ella siempre estaban solitas. Por lo menos yo nunca vi una foto de ella que esté con alguien o abrazada con alguien. Cada vez más me enamoraba mucho más. ¿Estás raro, cariño? ¿Estás bien?, me preguntaba Andrea. Sí, yo estoy bien, porque es que no sé, no pareces normal. ¿Pasó alguna cosa? No, cariño, no pasó nada. Pero, sabes, yo no sé cómo te sientes. A veces parece que no quisieras más estar conmigo. No es nada. Yo estoy bien. Y de aquí a poco voy a estar mejor. Está bien. Mamá me dijo que vayamos a ver la cuestión de la torta. Pues tenemos que escoger el sabor y las personas que lo iban a hacer quieren coordinar el horario que vamos a entregar. Ya. Podemos ir a ver. Bueno. Fue así que mi vida cada vez perdía el sentido. Yo no hallaba mucho sentido. ¿Sabes cuando quieres a alguien? Cuando amas a alguien y no sale de tu cabeza. Pues era así. Bueno, en la época yo daba clases de música. Y yo toco teclado, guitarra, bajo, incluso saxofón. Yo estaba dando clases de guitarra. Y un día como otro, comencé a hablar con ella. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Ya descubrí tu nombre. La verdad es que me encantó tu nombre. Ella se llamaba Ana. Bueno, por lo menos una parte de su nombre era así. Ana. Ana, es un gusto saludarte. Ah, yo te conozco. Tú eres el hijo del pastor. Sí, yo soy el hijo del pastor. Pero la verdad es que es un honor saludarte. Y me pongo muy feliz de poder estar aquí
saludándote. Y dime una cosa, ¿estás ahí trabajando? Cuando nosotros comenzamos a hablar fue chistoso, porque fue justamente cuando la pandemia se había iniciado. Todo se había cesado, pues en aquella semana fue la última semana que habíamos salido a la calle. Y como todas las tiendas se cesaron, no había más cómo salir. Yo me recuerdo que yo estaba allí y pues dando las clases de guitarra a muchas personas que estaban por allí. Y entonces yo conversaba con ella, incluso le mostraba fotos de las clases que yo daba. Yo toco guitarra y pues estaba dando clases y no quisieras aprender. ¿Tocas guitarra? Sí, toco guitarra. O, bueno, intento tocar un poquitito. Qué bueno. La verdad es que a mí me gusta mucho la música, mas no sé tocar nada y a veces tampoco quisiera tocar mucho, mas me encantan las músicas. ¿Quieres que te muestre una de las canciones que me gusta? Dale una escuchada. Era muy gracioso. La verdad, era muy gracioso. Yo escuché las canciones de ella y las canciones de ella eran locuras. ¿Sabes? Yo te puedo decir que yo criticaba mucho esa clase de música. Yo criticaba bastante las canciones que ella había puesto allí. No tienes idea de cómo yo criticaba. Yo siempre decía, ¿cómo vas a poner eso? ¿Qué te pasa? ¿Qué canción más fea? Siempre hablaba así a la gente. ¿Más qué música más fea? ¿Más qué canción más fea? Solo que cuando yo supe que ella colocaba esas canciones, caramba. De cierta manera, no sé, no lo veía tan mal así. Parece que de alguna manera o de otra, yo, bueno, ¿cómo te puedo decir? No importa lo que ella haría, de alguna manera o de otra, me cautivaba su manera. Esa es la pura verdad. Mamá ha notado. Estás muy raro, hijito. Paras solo en el celular, charlando, chateando. Estás hablando con tu novia. ¿Con quién tanto hablas? Con nadie, mami. No sé por qué estás diciendo eso. ¿Y cómo está el andamiento del matrimonio? No, pues ahora que, sabes, cómo está la pandemia, vamos a tener que postergar sí o sí. Y esa es la verdad. Tuvimos que postergar el matrimonio por causa de la pandemia. Yo no sé si la pandemia fue, tal vez, una respuesta de Dios o qué será. La única cosa que yo sé es que fue una manera de decir, calma, no me quiero casar todavía. Calma, yo quiero esperar un tiempo todavía. No sé si estoy preparado para este relacionamiento. Y como yo no tenía el coraje de terminar este relacionamiento, la pandemia de cierta manera hizo con que las cosas se pausen. Ella me enseñó a pausar las cosas. La pandemia, no sabes cómo nos ha ayudado. Más que todo, a mí. Mi papá me presionaba. ¿Y ahí? ¿Cuándo ya nomás vas a resolver esa cuestión del matrimonio? Tienes que resolver urgentemente. Estás tardando mucho. Papi, no es eso, es que tampoco es fácil casarse. ¿No? No, es que eso está muy enrolado, hijo. Tiene que ser ya. No puedes tardar mucho. Matrimonio no se espera, papito. Matrimonio se casa. Así de rápido tiene que ser. No, yo sé, papi, es que yo te digo eso. Porque tal vez Dios no quiso que sea ahora. Yo no quiero saber. Resuelva de una vez ese aspecto matrimonial, porque ya era que ustedes estén resolviendo ese asunto. Y además,
Yo no quisiera que te cases con otra mujer que no sea ella. Ella es la mujer con quien tienes que casarte. Es que papi, yo sinceramente, yo tengo un poco de miedo, ¿sabes? No, yo no quiero saber de qué miedo tengas o cuál es el miedo que tienes. Yo no estoy preocupado con eso, hijo. No sé si me estás entendiendo. ¿Ya? Esa no es mi preocupación. Mi preocupación ahorita es que vos, de alguna manera, dejes de hacer las cosas que tienes que hacer, papito. Y eso no está bien. Ya te has comprometido que te casarías con ella. Ahora tienes que ser hombre para casarte de una vez por todas. Está bien, papi. No daba. La presión de papá siempre era muy intensa cuando se hablaba del matrimonio. Y papá no quería dejar las cosas de esa manera. Parece que papá quería de una vez por todas resolver ese asunto. Vamos a marcar una reunión con los papás de ella más. Hicieron una reunión. Queremos tratar este asunto que envuelve la área matrimonial de nuestros hijos. Y yo pienso que esta es la hora más apropiada para que nosotros ya tratemos sobre estos incidentes. Por ejemplo, yo sé que la pandemia está ahí, mas ya tienen ellos que casarse. Ya llegó la hora. Ni que sea por civil, tienen que casarse. ¿Qué es eso de estar así, de esa manera? De ahí a poco pueden caer en tentación, pecar contra Dios y será mucho peor. ¿Qué es lo que la gente nos va a decir? ¿O no, pastor? Yo estoy de acuerdo. Además, yo no quiero que la imagen de mi hija se ensucie. Si ustedes quieren de una vez, por mí, no hay problema. Ya no más deberían casarse. Hasta porque, si se quieren, ¿para qué quieren tardar tanto? No tienen por qué tardar si se aman. Cuando se aman, se aman. A no ser que no le ames a mi hija. ¿Te estás haciendo la burla de mi hija, joven? No, señor. Yo jamás. Yo no me estoy haciendo la burla de ustedes nunca. Entonces marquemos la fecha. Pero ¿cómo vamos a marcar la fecha si parece que, o sea, no ve, o sea, no está todavía disponible las fechas de los lugares por causa de la pandemia? Yo no quiero saber de nada. Ya, yo no quiero saber. Te viras. Ustedes tienen que marcar la fecha urgentemente porque este es el compromiso que ustedes tienen que tener. Porque ustedes ya son adultos, ¿eh? Ustedes son adultos. Ella me ha mirado en mis ojos y me ha dicho: ¿tú quieres casarte mismo? Porque no pareces tan seguro. ¿Qué le podía decir? ¿Qué le podía hablar? ¿Qué es lo que yo le podía decir en aquel momento? Que no quería, que yo estaba decidido a que tal vez todo sea acabado de una vez por todas. No. Cuando yo trataba de decir eso, ella se sentía un poco mal. Ella me decía a mí: sabes, a veces siento que vos no estás. Eso es lo que yo siento. Yo sé. Mas quiero que sepas que no importa lo que pase, yo siempre voy a tener un cariño y un respeto muy grande por ti. Si lo tienes, entonces dime la verdad. ¿Vos me amas? Sí, yo tengo un cariño muy grande por ti. Entonces, ¿nos vamos a casar? Mira,
es que tal vez yo no estoy tan preparado para algunas cosas. Y quizás yo tenga miedo de algunas cosas. O no sé. Pero yo creo que tal vez con el tiempo voy a arreglar todas esas cosas que tengo miedo. A veces pienso que vos no me amas. Ella tenía razón. Parecía que yo no sentía más nada. Parecía que yo no amaba más. Y la verdad es que lo que yo sentía aquel momento, tal vez ya no era un amor o un cariño, mas yo sentía una obligación. Hola. ¿Estás bien? Hola. Ya es 2 días que no me mandas mensaje. ¿Estás bien también? Te cuento que sí, yo estoy bien, solo que a veces un poco cocido las cosas del día a día, ¿sabes? Y pero te cuento que estoy bien. Yo estoy siempre coseteando por aquí, coseteando por allí. Y sinceramente, no es fácil, ¿no? Mas estaba dando clases. Qué bueno. Y dime una cosa. Sí. ¿Qué quieres que te diga? Quiero que seas sincero conmigo. Claro. Lo que me digas. ¿Qué quieres que te diga? Yo vi que eres novio, ¿verdad? Sí, tengo una novia. Qué bueno. Y me dijeron por ahí que te vas a casar. Ah, sí. ¿Pero vos la quieres? Bueno, me voy a casar, ¿no? Pero la quieres. Sabes, te voy a decir algo, Ana. A veces te enamoras en un momento que tal vez no sabes explicar. O te enamoras de una manera que no sabes cómo decir. Y yo, sinceramente, me enamoré de alguien que no me debería enamorar. ¿De quién? Yo no te puedo decir. ¿Pero por qué? No estás bien, ¿no ve? No, no estoy tan bien. Mas yo pienso que tal vez podríamos un día de estos encontrarnos y comer una salteña. ¿Salteña? Yo creo que con esta pandemia está todo cesado. Mas a mí me encanta salteña. ¿Y qué tal si comemos unas 10? ¿Cuándo? Cuando puedas. Mañana. ¿A qué hora? En la mañana. A las 10. ¿Estás hablando en serio? Sí.
entonces mañana a las 10. Fue así que todo comenzó. Has escuchado el tercer capítulo de la historia Yo te pensaré. Gracias por estar en sintonía y muchas gracias por tu compañía. Mañana venimos con más historias en el YouTube. Construíamos momentos o soñábamos instantes. Ella me decía, ¿cuál es tu pretensión con todo esto? La meta es quedarme contigo para siempre. Pero vos eres novio. Yo sé, deberías resolver eso. Sí, es que no consigo. Entonces, deberías decidir, porque no es bien que estés aquí y también estés allá. Desde que te vi, yo casi ya no le veo a ella y sinceramente ya ni quisiera verla tanto, o sea, es que me di cuenta que no la quiero. Me di cuenta que te quiero a ti, entonces. Entonces deberías resolverlo, porque no es justo también que hagas eso con ella. Sí, le voy a contar la verdad. Le voy a decir todo a ella. Y tal vez así yo pueda resolver todo esto. Entonces, yo creo que va a dar todo cierto. Toda vez que yo quería contarle a mi novia que no quería más estar porque yo ya estaba amando a alguien, algo pasaba. Sabes, yo quería hablarte una cosa,
Quería decirte que no me digas que quieres terminar. No terminemos. Nos demos una chance. Yo estoy orando para que todo salga bien. Estoy orando para que las cosas puedan arreglarse. Y que las cosas puedan, no sé, marchar bien entre nosotros. Es que yo no quiero más. Sabes, yo estoy decidido a tal vez entesar todo esto y tal vez seguir mi vida, y vos también deberías seguir la tuya, ¿sabes? Yo pienso que es la mejor manera. No, no, para con eso. Toda vez que yo quería terminar con ella, ella no quería. Ella no aceptaba. Y fue ahí cuando yo dije a ella, no, tenemos que terminar. Y yo le he dicho incluso, ¿sabes? Yo no estoy bien y sinceramente parece que yo no siento más nada por vos. Parece que yo, o sea, el amor que tenía por vos se acabó. Y claro, claro, claro que yo decía eso. Porque yo estaba con otra persona. Pero ella me ha dicho ese día, no, 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 vamos a intentar una vez más. Ella vino con un pastor a mi casa. Vino con un pastor. ¿En qué le puedo ayudar, pastor? Quería hablar contigo, hijo. ¿Hablar qué, pastor? O sea, quería conversar contigo sobre este tema. ¿Qué tema? Ella me contó que quieres terminar con ella. ¿Cuál está siendo el problema, hijo? ¿Qué está pasando contigo? No, pastor, no es nada. Es que parece que ella y yo no conseguimos llevarnos bien. Y en algún momento u otro parece que nuestra relación ya se acabó con ella. Por esa razón yo creo que tal vez ella debería seguir su camino y yo debería seguir el mío. Parece que no nos damos más bien. No puedes desistir de esto. El matrimonio de ustedes ya está marcado. Y además, hijo, tú eres hijo de pastor y ella también. Imagínese lo que la gente hablaría. La gente diría que ustedes desistieron del matrimonio. La gente, ¿qué diría? Que no hay más matrimonio aquí. ¿O no? Yo sé, pastor. Yo sé, solo que, sinceramente, pastor, yo no puedo. Yo no puedo lidiar con todo esto, no sé si me entiendes. Yo no quiero perderle a ella. Mas tampoco, pastor, quisiera. ¿Sabes? Seguir con esto. ¿Cómo así que no quieres perderle a ella, mas tampoco quieres seguir con esto? Yo no te estoy entendiendo. Es que no sé, parece que no hay nada entre nosotros. Esa es la pura verdad. Hicieron una reunión. Mi papá vino a la reunión. ¿Cómo es eso de que vos estás queriendo desistir del matrimonio? ¿Quién diablos te ha dado ese permiso a vos? Tú no vas a desistir de matrimonio cosa ninguna. Te vas a casar con ella y punto final. Ella es la persona cierta para vos. ¿Me entendiste o no? ¿Estamos conversados o no? No es eso, papi. Es que parece que yo y ella no nos llevamos bien. No sé si me entiendes. No hay una coordinación entre los dos buena. Y parece que, de cierta manera, ella y yo no somos uno para el otro. No, yo no quiero saber de lo que estás hablando. Voy a fingir que no estoy escuchando lo que estás hablando, porque todo lo que estás hablando es una soncera. ¿Me has entendido? Es una soncera. No funciona así la cosa. Ella es tu esposa y vos tienes que saber administrar estos puntos.
Eu não quero saber de isso. Ela é tua esposa e ponto final. Te me casas com ela e ponto final. Es que eu não quero casar-me mais. Quando eu he hablado isso, quando eu dije que não queria casar-me mais, eles começaram a atacar-me, especialmente meu papá. Como assim? Como assim que não queres casar-te mais? ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué diablos está pasando contigo? Es obvio que tienes que casarte, ¿ah? Te vas a casar con ella y punto final. Quieras vos o no quieras vos, te vas a casar con ella. Y punto final. Y yo no quiero más. Te vas a casar con ella y punto final. Y no se habla más en este asunto. Cabezón. ¿Qué es eso de querer terminar un relacionamiento? ¿Qué cosa te estás creyendo, pues? Te vas a casar y punto final, ni que te tenga que obligar. El papá de ella, el pastor, quedó muy molesto. Sinceramente, yo estoy muy avergonzado con esta situación y yo nunca esperé eso de vos. Sinceramente, yo nunca esperé eso de vos. Yo pensé que eras un hombre de palabra. Estoy viendo que no tienes ninguna palabra, que eres un hombre, un hipócrita, un cualquiera. Esa es la pura verdad. Yo no sé por qué usted está diciendo eso, mas eso no es verdad. Ah, eso es verdad, sí. Fue muy difícil. Hacer a las personas entender sobre esto fue muy difícil. Nadie quería aceptar eso. Hola. ¿Conseguiste resolver tu asunto? No. ¿Pero por qué? Toda vez que quiero terminar con ella, mis papás se oponen. Mi familia se opone y parece que cada vez se ponen más nerviosos con el tema y ya quieren saltarme o gritarme o hacerme sentir mal, no sé. Es por esa razón que tal vez yo no sé más cómo lidiar con ese tema. Pero no te preocupes, yo voy a conseguir salir de esto. Ya, y va a dar todo cierto. Bueno. Está bien entonces. No. Yo quería ser libre. Yo quería irme donde ella. Quedarme donde ella. Vivir con ella. Pero no era posible. Sabes, yo no me siento bien que vengas aquí y sigas con ella. Pero yo no estoy con ella. Yo ni la beso más. Pero te vas a casar. Y me siento mal que estés acá, comprometido con ella. Es que es la iglesia el problema. Y la iglesia, ellos me están juzgando por querer terminar y pues mi papá me presiona mucho y yo no sé más cómo resolver esto. Pero vos no eres obligado a estar allí. Vos eres un hombre libre, ¿o no? Sí, yo soy. Entonces, si tú eres un hombre libre, ¿por qué tienes tanto miedo de resolver esto? Es que no sé. Sinceramente no sé. Quisiera de alguna manera arreglarlo todo de una vez y quedarme contigo para siempre. Eso depende exclusivamente de vos y de nadie más. Yo sé. Entonces, ¿qué esperas?
deberías arreglar todo de una vez. Voy a arreglar todo de una vez. Bueno, antes de arreglarlo todo, quería preguntarte si no quieres salir conmigo. Voy a ir a un parque y pues, quería que tú me acompañes. ¿Vamos? Está bien. Vamos. Bueno, hemos decidido salir. Y yo las recogí en la casa. Y nos fuimos a pasear. El lugar era muy lindo. Maravilloso. Un lugar increíble. Estábamos cenando. Ay, ella era tan linda. Tan bonita. Tan hermosa. Tus cabellos son muy lindos. Esos cabellos largos me encantan. Y tienes una sonrisa incomparable. Gracias. Y vos tienes una mirada muy bonita. Son lindos tus ojos. Bueno, entonces, ¿damos una vuelta? ¡Claro! Agarré su mano y comenzamos a salir. Después de cenar una cena maravillosa. Hasta que ahí, un caso para en nuestra frente. ¿Has escuchado? Un capítulo más de la historia Yo Te Pensaré. Dentro de algunos minutos, un capítulo más de esta historia. No salgas de sintonía y dale un mega compartillazo en el video.
Western Union tiene más ventajas para ti. Participe hoy mismo de la promoción Show de Premios Western Union. A cada transferencia a partir de 400 reales para uno de los países contemplados por la promoción, realizada en una tienda o agente autorizado de Western Union, tú podrás concurrir a sorteos, premios mensales. Y es fácil de participar. Todos los envíos tienen chance de ganar premios increíbles. Cuanto más ganes, cuanto más hagas envíos, más chances de ganar. Entre en www.showdepremioswu.com y haga su inscripción allí después de hacer su giro. Aparte de eso, también puedes ganar en la raspadinha. Vas raspando así en cada envío que haces y ganas premios instantáneos. Western Union siempre con grandes novedades. Muchas miradas afligidas. Señores y señoras, hoy día estamos en Máquinas Mari, en la Rua Zilda 975. Estamos presentando aquí las máquinas electrónicas, convencionales, semi-electrónicas también. Trabajamos mucho con la marca Jack, nuestros precios son incomparables. Tenemos galonera, tenemos overlock, tenemos zeta, incluso te presentamos también nuestras cortadoras. Aquí en Máquinas Mari estamos en Casa Verde, es en la Rua Zilda 975. O nos puedes llamar al número de celular, el 967265895. Máquinas Mari siempre hace un atendimiento especializado y lleva el producto hasta tu casa. Así que puedes entrar en contacto con nosotros, que distancia no es el problema. Venga con Máquinas Mari. Un caso paró en nuestra frente. Era aquel que sería mi suegro. ¿Qué estás haciendo? Pastor, ¿qué estás haciendo, cara? ¿Quién es esa chica? ¿Por qué le estás agarrando la mano? ¿Le estás traicionando a mi hija? ¿Ah? ¿Quién es ella? Hola, pastor, es que... sinceramente, ¿qué? ¿Qué? ¿Le estás engañando a mi hija? ¿Le estás engañando a mi hija? Ella no supo dónde colocar su cara. Ella en aquel instante no supo qué decir. Nada. Ella quedó en silencio, con miedo, asustada. Y en ese mismo instante, con tanto desespero, sin saber dónde colocar la cara. Estábamos con miedo. Teníamos mucho miedo. Ella me miró en los ojos y me ha dicho: yo te he dicho que resuelvas las cosas. Yo te he dicho que resuelvas las cosas. Yo te decía que tomes mucho cuidado. Mira lo que has hecho. Mi suegro me observaba y también comenzó a reclamar ese instante. Sabes, un tanto incomodado, molesto, renegado. Él me ha mirado en los ojos y me ha dicho: eres una decepción. Eres una decepción, ¿eh? Eres una gran decepción, una total decepción. Voy a informar a todos. Voy a informar a todos lo que has hecho. Agarró un celular y comenzó a sacar fotos. Varias fotos. Muchas fotos. Fue terrible. Fue una cosa de loco. Y se fue. Bueno, fue después de eso que... yo me quedé así,
sabes, sin suelo, o sea, asustado, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Caramba, él me pilló. Inmediatamente mi papá comenzó a llamarme. ¿Dónde estás hoy, Gil? ¿Hoy, cabezón? ¿Dónde estás, cabezón? Hola, papi, yo estoy ahorita. Bueno, no sé. Era muy difícil poder lidiar con eso. Y sinceramente, yo no sabía más qué hacer. Ellos me estaban de alguna manera presionando y pues ahora papá y mamá estaban muy decepcionados conmigo. Ellos me encararon todo lo que estaba aconteciendo y por esa razón yo también no sabía qué hacer. Papá comenzó a decirme: eres una decepción. Eres una decepción. ¿Me entendiste o no? Una gran decepción eres vos, ¿eh? Una decepción grande eres vos. ¿Cómo vas a engañar a ella? ¿Cómo la vas a engañar? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te me encuentras con otra mujer? ¿Cómo así que? ¿Quién es esa mujer con que estás saliendo? Es una chica. Dicen que es fiestera. Ya me he enterado todo de ella. Dicen que es fiestera. Dicen que esa chica es chica que toma, que caña, le gusta una cerveza. ¿Qué te pasa, ah? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué has hecho eso? Papi, yo... Es que yo la verdad no me quiero casar. Yo no me quiero casar. Fueron ustedes que me han obligado a casarme, ¿ya? Y yo me estoy casando porque ustedes me están forzando a casarme con esa chica. ¡Cállate! ¡Nunca más hables eso! Nosotros queremos tu bien, ¿eh? Queremos tu bien. Ya, nosotros queremos tu bien. No estamos aquí para hacer una chacota. Si querías casarte con una mujer que es un tiro al aire, era que te apartes de la iglesia. ¿Qué te pasa en tu cabeza? Esa mujer tiene... hasta parece que... es fiestera. ¿Qué tienes, ah, cabezón? ¿Qué tienes? Es que, papi, Yo no la quiero, papi. Yo le quiero a la otra. No me hables de otra. No me hables de otra mujer, ¿ok? Yo no quiero saber de otra mujer. Yo no quiero saber de quién estás enamorado, en quién estás pensando. Yo no quiero saber nada de eso. ¿Me has entendido? Yo no quiero saber. El problema es tuyo. Lo que yo quiero decirte es que vos, sí o sí, tienes que casarte. ¿Me has entendido? Nunca vi tanta hipocresía y todavía cristiano este tipo, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo puede ser un cristiano tan irresponsable? No, este chango nos causó un grande dolor de cabeza. ¿Cómo puede ser un cristiano tan irresponsable y hacer una soncera de estas, eh? ¿Qué tienes a decir, joven? Yo no tengo a decir nada, o sea, yo no quiero casarme. ¿Qué? Yo no quiero casarme. Es eso. Yo quiero seguir mi vida solito y nada más. Quisiera, de una vez por todas, seguir mi vida de la manera que tenga que seguir. Y es lo que yo quiero. Entonces quieres terminar con mi hija. Y por eso has decidido engañar a mi hija sin vergüenza. Sí. Ella comenzó a llorar. ¿Por qué has hecho eso? Vos no eres así. ¿Por qué has hecho eso? ¿Para qué engañarme de esa manera?
¿Qué ganas con eso? ¿Querías lastimarme? ¿Querías herirme? ¿Esa era tu intención mismo? No, ¿Por qué no me has dicho más antes? Yo te he dicho, pero nadie me escuchaba. Todos aquí no me escuchan, todos quieren que yo me case. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar esto así, ¿ok? Vamos a olvidar que esto aconteció. Te vamos a perdonar. Y va a seguir todo igual. Puede ser. Y de esa manera vamos a seguir. Y así tú y ella te vas a poder casar normal con mi hija. Te vamos a perdonar y vamos a fingir que nada aconteció. Porque imagine lo que la gente va a hablar si ustedes terminan. ¿Ah? Imagine lo que la gente va a murmurar si ustedes van a terminar. No es justo. La gente hablaría muy mal, la gente hablaría muchas cosas, muchas macanas. Entonces, al final de cuentas, no daría cierto. Yo creo que es mejor que de alguna manera ustedes se arreglen, ¿ya? Se arreglen. Finjamos que nada aconteció y así ustedes pueden casarse normal. Puede ser. ¿Qué les parece? Sinceramente yo no sé, yo no quiero pensar en otra cosa. Yo no quiero casarme más. ¿Estás loco, chango? ¿Quieres quemar a la iglesia o qué? ¿Vas a arruinar la imagen de la iglesia si te vas a casar así? ¿Eh? No tiene que ser de esa manera. Así que para con esa soncera y vamos que vamos, te vas a casar y punto final, ¿ya? Esa es nuestra decisión. ¿O no? Mi papá comenzó a decirme eso. Sí, hijo. Yo entiendo que has tropezado, mas te vamos a dar una oportunidad más. Y casate, hijito. Es una chica que vale la pena. Es una buena cristiana, hijito. ¿Ya? No tengas miedo. No tengas recelo. Para con eso, hijito, ¿ya? Cásate nomás, hijito. Cásate sin miedo, papito. ¿Me crees? O sea, yo no entendía. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué quieren que me case? ¿Por qué quieren que yo me case, ah? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el asunto? ¿Por qué quieren que yo me case? Porque tienes que casarte, pues, papito. Si no, vas a arruinar la imagen de la iglesia. Es lo que siempre me decían. Te vas a casar y punto final. Es que yo no sé qué hacer. Mírate. No necesitas saber de todo. Pero tienes que arreglar todo, papito. Ya. Ahora, listo. Se acabó. Pero papi, es que yo... Shh, silencio. Como te dije, se acabó, caramba. ¿Me entendiste? ¡Se acabó! Papá no quiso. Incluso papá fue a hablar con ella. La mujer que realmente yo amaba. Señorita, mire, yo no tengo nada contra. A usted le gustan las fiestas. Le gusta cañar. Le gusta tomar. Le gusta beber. ¿No ve? Entonces yo le quiero decir algo. Aléjese de mi hijo. Mi hijo no es de fiesta. Mi hijo no es de cañar. Mi hijo no es de tomar. Mi hijo es un hijo de Dios. Y yo no quiero que él esté con cualquier basura. ¿Me has entendido? No, señor, yo no, en ningún momento... ¡Shh! Silencio. Silencio, estoy hablando. Mayores hablan, los jovencitos se callan, ¿ok? Aléjate de mi hijo.
no le mandes más mensaje a mi hijo. No le mandes más mensaje, déjale a mi hijo en paz. ¿Me has entendido? No, yo sé, es que... ¡Shh! Silencio, estoy hablando. No quiero que hables más con mi hijo, no quiero que le busques, no quiero que le mandes mensaje, no quiero que andes, quiero que tengas distancia de mi hijo. ¿Me has entendido? Yo sé, es que... Sinceramente, yo tengo mucho miedo. Es que yo, sinceramente, yo... No, sinceramente yo... Silencio, cara. Silencio. Ya, entonces, aquí a mí me vas a respetar. Aquí me vas a hacer caso. ¿Me has entendido? Aléjate de mi hijo, porque si no, yo te voy a alejar de él. Si no por las buenas, yo te voy a alejar por las malas. ¿Me has entendido? Yo soy cristiano, pero si me provocas, mi católico me va a salir. ¿Me has entendido, no ve? Así que moderate, si no vas a conocer mi lado católico. Y mi lado católico es bien rudo. Te puedo sacudir yo aquí delante de todos. Me puede valer un pelo cualquier cosa a mí. Así que, alejate de mí, hijo. ¿Me has entendido, no ve, señora? ¿Me has entendido, no ve? Está bien, yo lo siento, disculpe. Mas realmente es que yo... Tengo mucho cariño por su hijo y... ¿Qué me importa? ¿Qué me importa que tengas cariño por él? Me vale un codo, ¿eh? Me vale un codo, ¿eh? ¡Aléjate de mi hijo! ¡Ya no más! Fue eso. Después de hablar con ella... Bueno, yo no sabía que papá había hablado con ella. Yo me enteré eso bien después. Fue entonces que yo estaba en la casa y papá llegó con una arrogancia y comenzó a decirme: ¿Así que estabas con una católica? ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a enamorar con una católica? ¿Ah? A ella le gusta cañar, le gustan las fiestas, le gusta bailar, mover el trasero, sacar fotos mostrando la lengua como una serpiente. ¿Es eso lo que vos quieres? Ese tipo de mujer es lo que vos quieres, ¿ah? Es lo que vos quieres. Tienes una mujer buenita a tu lado, con la que te vas a respetar, y te estás buscando esa tiktokera, ¿ah? Papi, no hables de ella así, ¿ok? No hables de ella de esa manera, papi. Yo la quiero, yo tengo mucho cariño por ella, yo... Yo no entiendo por qué estás hablando. No, aquí no me vas a hablar lo que te pinte la gana hoy, cabrón. ¿Ya? Aquí no. Aquí vas a hacer lo que yo te digo. Papi, ya no pareces ni un cristiano hablando. De la manera que hablas, discúlpame, ya pareces católico, papi. Yo no sé por qué hablas de esa manera, de esa forma tan arrogante. ¿Por qué me estás tratando así? Y además, ella es una buena... Silencio. Silencio, caramba. Aquí vas a hacer lo que yo quiero. Te vas a casar con la hija del pastor. Y punto final. Y si no quieres casarte con la hija del pastor, morite. Ah, andate a otro lado, buscate otra casa, buscate otro papá si quieres, ¿eh? Si no quieres, si no quieres casarte con la hija del pastor, buscate otro papá incluso, ¿ya? Yo no te voy a apoyar aquí. Yo no voy a apoyar tus fiebres de enamoricos. ¿Eh? Yo no te voy a apoyar en eso. Así que yo ya hablé con ella. ¿Qué? Sí, ya que vos no tomas actitud de hombre, no tomas actitud de macho, yo he tenido que decidir por vos. Ya hablé con ella y ella me prometió que te va a dejar en paz. Así que ya hice el trabajo. ¿Cómo te atreves a hablar con ella, papi? Tú no tienes el derecho de hablar con ella. Tú no tienes el derecho
den César algo que yo amo, que yo quiero. Yo quiero estar con ella. Vos no quieres estar con ella, papito. Vos no la querés, cabezón. No, no la quieres. Eso es una cosa que tiene de tu cabeza. ¿Sabes? Emoción. Te emocionas un rato. Es normal, hijo. Todas las personas que se casan pasan por una crisis así. Todos pasan por eso. Ya, cabezón. Así que para, no seas así. Ya, no seas gil. ¿Ok? No seas gil. No te hagas a los sonsos. Ya. No te hagas a los sonsos. No te hagas a los inútiles. ¿Me has entendido? No te hagas a los inútiles. Y por el amor de Dios, no me hagas renegar, porque si no, yo te voy a romper. ¿Me has entendido, no ve? Espero que me hayas entendido, papito. Porque si no, aquí las cosas van a quedar más difíciles para vos. Espero que hayas entendido. Más tardecito, mamá vino a hablar conmigo. Y mamá me ha dicho: ay, hijito, vos le quieres harto a esa chica, ¿no? ¿Qué has visto en ella, pues? Si a ella le gusta tomar, hijo, ¿qué has visto en ella? Ella tiene una alegría que nadie tiene. Ella es diferente, mami. Ella no es como ustedes dicen o como ustedes piensan. No es, mami. Ella es diferente. Ella... ella es el amor de mi vida, mami. Ustedes aceptando o no aceptando. Yo la quiero harto a ella. Y yo no pretendo desistir de ella. Hijito, yo te voy a decir algo y quiero que entiendas. A veces es mejor perder que vivir una vida lamentándose. ¿De qué estás hablando, mami? Mira, tú y ella nunca van a dar cierto. Ya comenzó esado, hijo. Si realmente la quisieras, hubieses dejado con quien estabas. Pero mami, yo he intentado, mas ustedes no quieren. Hijo, nadie puede asegurar lo que vos quieres. Al final, siempre será tu vida. Y al final, siempre serás el responsable de ti mismo. Sí. Esa es la verdad, papito. Yo te voy a decir algo. Si vos no quieres estar con ella, no estés. Y nadie te podrá seguir. Y nadie te podrá impedir. Y si vos quieres colocar un punto final en eso, nadie te puede obligar a lo contrario. Y si vos la amas, hijo, si realmente la amas, yo te voy a decir algo, hijito. Lucha por ella. ¿Has escuchado un capítulo más de la historia? Yo te pensaré. Dentro de algunos minutos, un capítulo más de esta historia. No salgas de sintonía. Tina, empresa.
empresa especializada en dar servicios como asesoría jurídica, estudio de abogados que te ayudan a solucionar cualquier problema en procesos civiles, criminales, tributario, empresarial, familiares, divorcio, pensión alimenticia y otros, laboral, revisión de contratos de financiamiento de carro, casas y otros, cobranzas de deudas y mucho más. También contamos con asesoría de contabilidad completo, apertura de CNPJ, MEI, ME, EIRELI, limitada, asociaciones y otros. Regularizamos su empresa, declaración anual y mensual, emisión de boleto DAS. Damos de baja su empresa, registramos sus funcionarios, emitimos nota fiscal electrónica, hacemos cualquier tipo de declaración de impuesto de renta. Certificado digital, la forma más práctica. Sirve como una firma electrónica de usted o de su empresa. Certificado digital de persona física o de su empresa. Banco o Albank, banco digital que te ayuda a pagar boletos o cuentas en general. Apertura de cuenta de ahorro y cuenta corriente. Depósitos y retiros. PIX gratis. Investimentos garantizados. Envíos de dinero. Préstamos de dinero. Recarga de su celular móvil. Seguros para su familia. Alquilamos máquinas de tarjeta. Conozca nuestra agencia, un banco completo. Trámites de documento, primera vía de RNE, renovación de temporario, RNM y RNE, renovación de permanente, RNE, emisión de primera vía y segunda vía de CPF, agendamiento para Poupatempo, agendamiento a consulados de Bolivia, Paraguay y España, agendamiento para Policía Federal, agendamiento a Receita Federal, traducción juramentada como certificado de nacimiento, histórico escolar, cartera de motorista y otros, autorización de viaje, consulta center, inmobiliaria, te asesoramos a comprar y vender tu casa. Estamos ubicados en la Rúa Coimbra, 435 Brás. Comunícate al celular 1194-1254-629. Central Latina. Qué difícil es la vida. O qué tan complicada a veces es decidir algunas cosas que no podemos, o entender algunas cosas que no queremos. Por lo menos conmigo fue así. Y bueno, pues, yo tuve que tomar una decisión, pero fue muy tarde. Listo. Yo no me voy a casar. Te vas a casar y punto final. Papi, yo no quiero. Mira, tu matrimonio civil ya es de aquí a un mes. Te casas y punto final. Si no, no me vives más en esta casa. Olvídate de la herencia. Olvídate de todo. No vas a hacer quedar mal a la iglesia por causa de tus caprichos. Inútil. Papá no aceptaba mi término. Él decía que yo estaba errado por pensar de esta manera. Fue por esa razón que yo, tal vez frustrado con todo y tal vez pesado con todo, comencé a dejarme llevar por este asunto de una manera tan complicada. Papi, es que yo, sinceramente, no sé qué decirte, o sea, yo, papá, y hemos decidido, te vas a casar y punto final, así será y así tendrá que ser, y no se habla más de esto. No hubo cómo. Las cosas se volvieron más dificultosas. Sí. No hubo cómo. Y bueno, después de un mes, yo tendría que casarme. Y fue ahí que ella desapareció. Hola, cariño. Ella no contestaba más mis llamadas. Después que papá le ciñó, ella no me respondía más los mensajes. Ella no me atendía. No me decía nada. Y yo de alguna manera traté de buscarla. Fui hasta su casa.
mas sin ningún suceso. Ella no estaba allá. No, ella no está, ella salió. ¿Cómo así? Yo necesitaba hablar con ella. Lo siento, mas ella no está. ¿Será que no puedes dármelo ese recado? Lo siento. Ella no quiere hablar con nadie, especialmente contigo. No, es que yo necesito hablar con ella. Ella no quiere hablar más contigo, hijo. Por favor, déjala a mi hija en paz. No, es que... ¡Shh! Por favor, no la busque más. ¿Entendiste? Usted la hirió mucho. Y además tu padre vino aquí para hacerla sentir muy mal a ella. Yo no quiero saber más de ti. Y si veo a mi hija llorando una vez más, yo vengo y te voy a romper a vos. No sabes el daño que estás causando a esta familia, desgraciado. Así que salte de aquí y no vuelvas más. Sinceramente, fue tan complicado. Yo corrí atrás de ella. Pero ¿dónde ella está? Por lo menos, déjenme hablar con ella. Déjenme encontrarle a ella. Quisiera tanto hablar un rato con ella. No va a dar. Ella no quiere más saber de vos. Deja a mi hija en paz. Desaparece de la vida de ella. ¿Me entendiste, cabezón? Supuestamente ella se había viajado y se fue lejos para que de alguna manera yo no la busque más. Ella no se despidió. Ella no dijo adiós. Ella simplemente se fue. Qué dolor es cuando alguien que amas se va. Porque los días no eran los mismos sin ella. Y yo estaba tan acostumbrado con ella. Pensaba tanto en cómo podría ser una vida juntos. Solo quería verla una vez más. O encontrarla. Besarla. Botar todo y decir, ya lo estoy dejando todo y... Y por favor, sigamos juntos. O por favor, no me dejes más. ¿Dónde estás? Hola, por favor, atendeme. ¿Cómo era bonito cuando estábamos acompañándonos, como dos personas que se querían, como dos personas que se amaban y que de alguna manera haríamos todo para estar juntos? Pero, sinceramente, nada era como yo quería. ¿Has visto, hijo? Ella se fue. ¿Eh? Yo te dije, cabezón. Yo te dije que ella no te quería. Pero vos eres un cabezudo. Vos eres un gil. ¿Eh? Te cuesta entender que ella no te quería. ¿Te he dicho o no te he dicho? Si ella te quería de verdad, dime por qué se fue. ¿Por qué se ha ido? ¿Ah? Ahora vos, casate, hijito. Ya, te vas a casar y quiero que seas feliz, papito. ¿Me has entendido o no? Yo quiero que vos seas feliz. Y esta mujer te va a hacer feliz. No es pues como las otras, pues chango. Esta de aquí vale la pena. Esta de aquí sí es una mujer que vale. No es esa bozacha. Papi, ella no era una bozacha. Pero ella cañaba, pues chango. ¿Será que es difícil entender eso? Le gustaba cañar. ¿Te das cuenta o no? Me doy cuenta, papi. Pero ella no era una bozacha. Así que
Para de decirla así, Pai. No hables de esa manera. Ella no era así. Y nunca va a ser así. Bueno, yo creo que de alguna manera todo es todo. Y así tiene que ser. ¿Has entendido? Bueno, yo creo que ahora tienes que preocuparte con el matrimonio. Nada de estar pensando en otras cosas. Nada de estar soñando con otras cosas. Ahora es hora de concentrarse con el matriqui. ¿Me has entendido, no ve? Yo quiero que te concentres con el matrimonio. Ya, papi. Yo sé. Es que estaba tan perdido. O no sé. Tan desesperado. Que de alguna manera o de otra, no me quedaba otra alternativa. A no ser pensar en el matrimonio mismo. No tenía otra. Ella se fue. Y si ella se fue, tal vez lo que me queda es comenzar este matrimonio que yo no quiera. Llegó el día. Bueno, entonces hoy día vamos a celebrar el matrimonio civil. ¿Estás preparado, no ve, hijo? Sí, papi. Estamos hoy día realizando el matrimonio civil. Estamos reunidos para poder hacer la boda de este joven y de esta joven que hoy día deciden con mucho cariño tomar una iniciativa y tal vez una de las mejores iniciativas de su vida, el matrimonio. Matrimonio este que quiere llevar a los dos a una vida juntas para siempre. El matrimonio es la cosa más linda, porque vas a compartir con alguien que toda la vida va a estar contigo. Con alguien que de alguna manera te va a acompañar todos los días de tu vida. El matrimonio es la cosa más bonita que puedes vivir. Es una de las cosas más hermosas que vas a pasar con la persona que tengas que pasar. El matrimonio es el recuerdo. El matrimonio es el sueño de toda persona que quiere ser feliz. Pues hoy día estamos aquí para realizar esta boda. ¿Sientes que de alguna manera esta boda será la cosa más importante que ustedes han tenido que vivir? Siendo así, usted, señorita, acepta a este joven como su esposo hasta que la muerte los separe. Sí, yo acepto. Muy bien. Joven, tú aceptas a esta señorita. Como tu única y legítima esposa. Hasta que la muerte los separe. Joven. ¿Tiene algo que decir o no? ¿No va a hablar nada? Ya pues, hijo, firma de una vez eso, caramba. Hijito, firma de una vez. La gente te está mirando. No. Yo no voy a firmar nada. Yo lo siento. Yo no puedo estar aquí.
el problema que ha dado. Todos comenzaron a levantarse en aquella sala. ¿Qué cosa estás haciendo? Chao, pai. Chao, mãe. Yo lo siento, disculpa. Ellos me estaban obligando. Ella estaba con lágrimas en sus ojos. Y me salí de allí. Papá comenzó a gritar: ¡ahorita mismo vuelva aquí! ¡Y cásese! ¡Cásese usted! ¡Yo no me voy a casar! Mamá comenzó a gritar: ¡hijo! ¡Hijo, cuidado! Yo lo siento, mas yo no puedo hacer más esto. Yo no puedo hacer esto. Yo me salí cogiendo de allí. Y no sabes qué confusión ha dado. Agarré un taxi y me fui a la terminal. Por favor, lléveme a la terminal. Necesito irme de aquí. Está muy asustado. ¿Qué estaba haciendo? Me estaba casando. ¿Y qué pasó? Estoy cosiendo atrás de quien yo verdaderamente amo. No me digas que estás... estás... desistiendo de alguien. Sí. Estoy desistiendo de alguien. Pero yo no entiendo, o sea, te ibas a casar y lo estás dejando todo. Sí. Caramba, ¿no crees que es mucho coraje eso? Sí, es. Pero ¿qué voy a hacer? Yo tomé una decisión. Y la decisión fue alejarme. La decisión fue irme lejos. Agarré el terminal y llamé a los papás de ella, de quien yo realmente amaba. Hola, ya te he dicho que no busques más a mi hija. Déjala en paz. Yo no me he casado. ¿Qué? Y yo no me casé. Porque la amo a su hija. Y sinceramente, lo que yo más quiero hoy día es casarme con ella. Y yo dejé todo. Y lo volvería a dejar todo por ella. Yo me iría lejos para quedarme con ella. Por favor, dígame, ¿dónde está ella? Mire, yo no... Por favor. Yo... Yo no puedo estar sin ella. Por favor. Yo no paro de pensar en ella. Dime dónde ella está y yo voy a ir. Está bien. Solo hay un problema. ¿Cuál? Yo creo que ella ya se casó. Has escuchado un capítulo más de la historia Yo te pensaré. Gracias por estar en sintonía todos los días. Este fue el último capítulo de hoy. Mañana terminaremos esta historia. Gracias por su compañía diaria. Que Dios te bendiga. Que tengas
un buen descanso y una noche excelente. Buenas noches, São Paulo. Buenas noches, Brasil, Bolivia, Argentina, Perú y Paraguay. Gracias por estar en sintonía. Doesn't show if the night would go. You didn't hear me tell you I loved you. Back at your house, there was something about my shirt hanging off of your shoulder, making me feel I don't know how. I can still see it now. Holding your hand on a boardwalk, top down on Mulholland Drive, parked way out on the edge of a cliff, singing my American Pie. Watching the sunset slowly, I hope you'll remember that it's what's behind, not what's inside a photograph. Ooh, I hope you think of me, looking in your eyes, when you see that Polaroid picture all the times. Holding your hand on a boardwalk, top down on Mulholland Drive, parked way out on the edge of a cliff, singing my American Pie. Watching the sunset slowly, I hope you'll remember that it's what's behind, not what's inside a photograph. Holding your hand on a boardwalk, top down on Mulholland Drive, parked way out on the edge of a cliff, singing my American Pie. Watching the sunset slowly, I hope you remember that it's what's behind. Ópticas La Paz. Te ofrecemos los mejores lentes de calidad y con un atendimiento mega especial. Quiero decirte que Ópticas La Paz es la única en São Paulo y estamos en la Rua Coimbra número 95, box de número 15. Para todos los oyentes de la live y de YouTube, ganan 10% de descuento. Eso mismo, ganan 10% de descuento. Es solo venir aquí a la Rua Coimbra número 95, box de número 15. Y todo el atendimiento que te vamos a ofrecer va a ser de calidad y va a ser un atendimiento de primera. Venga con Ópticas La Paz, Rua Coimbra 95, box de número 15. Te estoy esperando día a día. 999-29-2751. Estamos con el doctor Armando Montero, ofreciendo el atendimiento en obturación, extracción, limpieza, clareamiento, prótesis fija y removible, implante y aparello fixo y movible. Entre en contacto con nosotros al número 9-8673-9679. Estamos en la Rua Carlos Antonio Carlos Mínguez López, 1744, Basio Barro Branco, cerca São Mateus, Ciudad Tiradentes, cerca La Jacupésego y mucho más. Te esperamos. Hoy necesitas saber qué camino elegir. Estás adentro. Y mira bien lo que haces, hoy puedes perder.
A todos los que están en sintonía, comenzamos con la parte semifinal de la historia. Ella se ha casado. ¿Qué? Sí, ella se casó. En aquel instante, mi corazón, ¿sabes?, quiso salirse por la boca. ¿Cómo así que ella se ha casado? No, no puede ser, ella no pensaba en nada de esto, ella no pensaba en nadie, ella y yo nos amábamos, nos queríamos y yo dejé mi matrimonio. Yo dejé mi matrimonio y no es posible que ella se haya casado. Yo no creo que ustedes me están hablando la verdad. Yo no quiero creer en eso. Yo no puedo creer en eso. Ella no puede haberse casado, no. Eso no puede ser verdad. Mira, déjale a mi hija en paz, ¿ya? Ella está casada. Ella se sintió muy mal con que... con que todo se acabó entre ustedes. Parece que vos mentiste, ella también. Y además ustedes estaban exados haciendo lo que estaban haciendo. Entonces, por esa razón, ella decidió seguir su vida. Lo que quiero decirte es que dejes que ella siga su vida. Ella está bien con quien ella está. Ella está feliz. Ella está casada. Déjemelo en paz, por favor. Ya no le molestes a ella. Ya, déjela en paz. Y no tienes por qué estar buscándole más a ella, porque de cierta manera ya se acabó todo. Se acabó todo entre ustedes y se acabó todo entre ella y vos. No hay por qué estés queriendo insistir en algo que ya se acabó. Por favor, deja a mi hija en paz. Yo estaba tan mal, tan deprimido, que yo no podía permitir que esto siga de la manera que estaba. Yo no conseguía, ¿sabes? No, yo no voy a dejar, yo no le voy a perder a ella de nuevo. Yo no puedo permitir que esto acontezca. Yo no quiero perderla. La verdad es que tanto he pensado en ella. La verdad es que no hay un día que no piense en ella. O no hay un día que ella no salga de mi cabeza. Yo la vivo pensando todos los días. ¿Será que pudieras decirme dónde ella está? Por favor. Yo le voy a encontrar y ella se fue. Y ella se fue a Bolivia. Y no adianta más que cosas atrás de ella. Le harías un bien si no aparecieras nunca más. Por favor, deja a mi hija en paz. Y hasta luego. Tengo que salir de la casa. No, yo sé, es que sinceramente yo no quería... No te vayas. Por favor, no te salgas. Yo quería, una vez más... encontrarme con ella. Bueno, la verdad es que yo traté de buscarla por todos los lados, preguntando a amigas, preguntando a amigos. ¿Será que sabes dónde ella está? No, dijeron que está en Bolivia. Creo que ella está allá. ¿Por qué no vas allá? Sí, yo sé, yo quiero ir, pero... yo quiero ir, pero no sé dónde. Cara, yo sé de alguien que puede saber dónde ella está. Si quieres, te lo consigo el contacto. ¿Estás seguro? Ajá. Yo sé dónde podemos encontrarla. Claro. Si vos quieres. No está muy difícil poder encontrarla a ella. Además, si vos la quieres,
tienes que coser atrás. Especialmente si vos la amas. Vaya, cara. Yo sé que te ibas a casar y todo eso. La gente iba a hablar que muy rápido te estás casando, qué sé yo. Pero al final de cuentas, ¿quién va a vivir? Serás vos. Y nadie más, carnal. Entonces, dale. No tengas miedo. Y vaya atrás de la mujer que amas. Te lo puedo conseguir la dirección. Ellos me lo consiguieron la dirección. Ella estaba en Santa Cruz, Bolivia. Un lugar muy distante de São Paulo, obviamente. O de donde sea que ella tenga que estar. Un lugar muy distante desde La Paz. Un lugar muy distante de todo lugar. Santa Cruz era muy lejos de donde yo estaba, aunque no quisiera comentar dónde era. Y bueno, entonces yo agarré las cosas y decidí ir. Y yo fui en dirección de ella. Mis papás me expulsaron de casa. Nunca más vas a volver aquí. Vos no tienes derecho de pesar más en esta casa. Has quedado mal a la iglesia. Has hecho quedar mal a los hermanos, a tus papás. Tú has hecho quedar mal a todos. A todos nos has hecho quedar mal. Y por esa razón yo te digo que no quiero que vuelvas más aquí. ¡Nunca más! Bueno, fue lo que papá me dijo. Está bien, pa. Yo no volveré más. Pero quiero que sepas que en esta casa yo aprendí a perderme. Y yo quería ser feliz. Pero usted solo pensó en usted y en nada más. Y yo me voy. Sí, yo me he ido de la casa. No he pensado más en nada. Decidí salirme. He alistado mis maletas y mamá, que estaba muy decepcionada conmigo también, me dijo: yo estoy muy decepcionada contigo, mas vos eres mi hijo. Esta siempre va a ser tu casa. Tu papá está molesto y todo, pero yo creo que después le va a pasar. Entonces, hijito, no te olvides de llamar. Yo te amo, papito. Y vos siempre vas a hacer todo para mi hijito. ¿Ya? Chao, papito. Me dio un abrazo y me lo preparó comida. Sí, me lo preparó comida. Y bueno, yo me fui y pues, o sea, ¿qué te puedo decir? Estaba muy triste, mas no había mucho más que hacer. Gracias, mami. Alisté mi mochila y me fui en dirección a Santa Cruz. Me compré pasajes y me fui hasta allá. La gente me miraba y yo lagrimeaba porque yo sabía que había perdido el amor de mi vida. Aunque yo sé que pese a todo lo que pase, por lo menos intentaría una vez más. El viaje fue largo. Intenté poder coser con todo. Y de alguna manera encontrarla. ¿Estás bien? Sí. Estoy bien, mami. Yo sé que no es fácil para vos, pero si no da cierto, volvete, hijito. Llámame. Si no da cierto, yo voy a volver. Mamá me dejó ir. Y yo estaba en camino. Llegando casi donde era el destino.
y conseguí llegar. Hola, señor taxista, ¿todo bien? ¿Será que me puede llevar a esta dirección, por favor? Yo quería mucho ir a esta dirección. ¿Será que me consigue llevar? Más es claro, usted quiere que le lleve a esa... porque aquí tiene dos salidas. No importa cuál de las calles, yo solo quiero llegar a esta dirección. ¿Me lleva, por favor? Claro, excelente, yo lo llevo. A cada minuto que se acercaba, mi corazón temblaba. A cada instante que se acercaba, yo tenía mucho miedo. Estoy cada vez más cerca. Y no sé qué pensar. No sé qué decir o imaginar. ¿Qué le voy a decir? ¿Le voy a hablar? No sé. Ella era una loca. Y yo más loco por estar ahí. Y llegué. Buenas tardes. Hola. ¿Hay alguien ahí? Buenas tardes. Hola. La puerta de aquella casa comenzó a abrirse. Mi corazón comenzó a helarse con harto miedo. Y alguien sale de aquella puerta. Era ella. ¿Tú aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Es que no te consigo olvidar. Y aunque no me creas, yo no consigo sacarte de la cabeza. He venido de muy lejos y yo no quería perderte. Tu mamá no quiso pasarme la dirección. Vos te ibas a casar. Tú y yo nunca daríamos cierto. Me imagino que ya estás casado. No, no. Yo lo enterré todo. Lo dejé todo para atrás. He decidido dejar eso todo para allá y vine aquí por ti. Porque la verdad es que no ha habido ni un día que yo no paré de pensar en ti. Y mis días sin ti no son iguales. Por eso estoy aquí. Y yo no puedo estar contigo. Yo me casé. Yo sé. Yo sé. Fue muy rápido. Quería olvidarte. Pero también lo he conseguido. Y yo no puedo estar más contigo. Yo soy una mujer casada ahora y no podemos seguir con esto. Yo pienso que cuando no da, no da. Mas siempre serás un lindo recuerdo. Yo solo quería verte por la última vez. Y viéndote hoy día ya me pongo feliz. Quería tanto besarte, abrazarte una vez más, pero ahora no se puede. Sí, yo no pudiera engañar a mi esposo. Él sabe que yo te quiero. Él sabe que yo te amo. Y él decidió casarse a sí mismo conmigo.
Y yo decidí darle una oportunidad. Él es un hombre bueno y... él también le gusta tomar un poco, entonces... le gusta fiesta y... y yo creo que va a dar cierto. Yo creo que él y yo... nos vamos a llevar bien. ¿Vas a estar bien entonces? Ajá. Y yo voy a estar bien. ¿Y vos? Ajá. Voy a estar bien. Ya. Entonces... adiós. Adiós, cariño. Adiós. Ella cerró la puerta y no lo volvió a abrir más. Y yo me quedé todavía unos 5 minutos allí, mirando cómo es la vida. Ella sería mamá. Ay, no. Yo estaba en el mercado. Estaba comprando en un lugar por Santa Cruz. Lo llaman de La Ramada. Y yo estaba por allí. De repente veo una señora o ella que estaba allí. Su vasija ya estaba un poquito más grande. Y bueno, hola, ¿tú? ¿Volviste de viaje? ¿Vos sigues por acá? Nosotros presentamos también nuestras cortadoras. Aquí en Máquinas Mari estamos en Casa Verde, es en la Rua Zilda 975. O nos puedes llamar al número de celular, el 967-26-5895. Máquinas Mari siempre hace un atendimiento especializado y lleva el producto hasta tu casa. Así que puedes entrar en contacto con nosotros, que distancia no es el problema. Venga con Máquinas Mari. Te presento, eres mi marido. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Él es tu ex? Sí, cariño, es él. Mucho gusto, qué bueno que esto no es un tema constrangedor para ti. No lo es, pero... yo soy maduro, ¿no? Ella siguió su vida, vos la tuya y... ¿y qué vamos a hacer? Así es la vida. es cierto y... bueno, yo voy a... irme ahora entonces y pues... te cuidas, ¿sí? Fue una alegría de verte, de verdad. La alegría fue mía. Sinceramente fue mía. Y un... placer conocerle, joven, y de verdad, usted es una persona de suerte, de mucha suerte. Muchísimas gracias, cariño. Vamos, tenemos que ir a hacer los giros todavía. Está bien, cariño. Chao. Y así ella se fue. Y fue así que ella se fue. La verdad es que el dolor fue muy grande en mí. La tristeza también. Existen cosas que yo no sé explicar. Mas el dolor de verla irse fue muy grande para mí. No tengo palabras tal vez para describir todo el dolor que sentí en aquel día, cuando ella se fue. Bueno, fue después de eso que, exactamente un año después, yo me volví
a donde yo vivía. Intenté volver a la casa, aunque papá no me hablaba. Papá no quería hablar conmigo. Papi, ¿será que puedo volver a la casa? Si vuelves, te quedas con tu mamá y yo no soy más tu papá. Vos eres una vergüenza para esta familia. Volver ya era un asunto muy difícil. Papá no aceptaba todo lo que aconteció. Quedó muy inconformado con la manera en que las cosas terminaron cuando yo me fui la primera vez. Y bueno, papá me ha dicho, aquí si te vuelves, no hay comida, no hay cena, no hay desayuno y no hay almuerzo. Tendrás que trabajar si vas a querer algo. Aquí ya nada es gratis. Yo no soy responsable tuyo. Vos no eres mi responsabilidad. Así que si vuelves, tú vas a trabajar como todo ser humano trabaja para seguir su vida. Caso contrario, es mejor que no vuelvas a esta casa. Está bien. Mamá todavía se lutaba y decía, oye, no le trates así. Él es tu hijo. Ya, él es tu hijo. No tienes por qué tratarle de esa manera. Deberías tratarle con más decencia, con más respeto. Respetarle al chico. Y además, si nosotros no le vamos a servir bien, ¿quién le va a tratar? Las drogas están ahí para abrazarle, para destrozarle, y vos tratándole así a tu hijo. No seas de esta manera. No puede ser así. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes en tu cabeza, ah? Él no es más mi hijo. Y si él quiere seguir su vida, que siga, pero lejos de mí. Papá no me aceptaba más. Y yo intenté olvidarle a ella, pero no conseguía. He salido con otras chicas, pero solo le pensaba a ella. Yo intenté hasta noviar con otra chica, mas las conversas no eran como eran con ella. Mirar película a su lado en la cama era distinto. Viajar con ella, salir, no sé, era tan bonito. Era todo tan distinto. Yo no te voy a mentir. Yo pequé con ella. Yo caí. Y las cosas que pasaron entre nosotros, yo no conseguía olvidar. A cada minuto que pasaba, parece que en todo lugar solo conseguía verle a ella. Cuando iba a la tienda, cuando iba a comprarme un salgado o me iba al mercado, parece que en todo lugar yo solo conseguía verle a ella. O cuando el teléfono sonaba, me desesperaba en saber si quizás era ella o no era ella. Me desesperaba. Entraba en el correo electrónico o en el Facebook o en el WhatsApp para ver si en algún momento ella estaría allí, postando una nueva foto o un nuevo historial, no sé. La cuestión es que todo el tiempo, todo era ella. Mamá notaba, mamá me decía, ya pasó la hora y ¿quieres que te diga una cosa? Déjala, déjala. Deja que ella se vaya. Para de estar ahí intentando vivir una vida que no es cierto. Tienes que dejarla ir. No eres feliz con ella. ¿Eh? No eres feliz con ella en tus pensamientos. Tienes que aprender a decir adiós, hijo mío. Aprende a despedirte de ella. Yo no consigo, mami. Yo no consigo. Yo no consigo parar de pensar en ella. Yo no consigo parar de imaginarme a ella. Ma, ella fue todo para mí. Y aún es.
todo para mí. Hijo. Y acabó. Ella tiene un hijo de otro hombre. Ella ya tiene su familia. Papito. Olvídate de ella. Ella no es más para ti. Está bien, mamá. Bueno, mamá tenía razón. Yo tenía que tratar de olvidarla. Pero no conseguía. Yo no podía. Hasta que un día... mamá entra a la casa. Papito. Hola, mami. ¿Está todo bien? Séntate un rato. ¿Qué ha pasado? Hijito, ¿qué fue, mami? Yo no sé cómo decirte esto. Decirme... ¿qué? ¿Qué pasó, Mai? Es que sabes, papito, yo lo siento. Ella sufrió un accidente de carro. ¿Qué? Ella, su marido y su bebé. ¿De qué estás hablando, mami? No es posible, ella estaba bien, ella... es imposible que ella haya sufrido un accidente. Y además ella... ¿De qué estás hablando, mami? Yo lo siento, papito. Ella y su marido... habían estado yendo a un viaje y pues parece que perdieron el control del carro y fue en ese descontrol que acabaron perdiendo el equilibrio y el carro cayó en el despeñadero y ella falleció y él también. No, yo no. Yo lo siento, papito. Alcé mis cosas y me fui corriendo a Santa Cruz. Estamos hoy día reunidos para hacer el entierro de una joven, de un joven que era una pareja feliz y un angelito que tuvieron como un fruto de su trabajo, un fruto de su matrimonio. ¿Hay alguien que esta tarde, antes de entesar, quiera dar algunas palabras? ¿Alguien que es un amigo y que tal vez quiera dar alguna palabra a los que estamos presentes? Yo quiero. ¿Quién es él? No sé. ¿Le conoces? No. ¿Quién es ese tipo? Nadie sabía quién yo era. Yo le conocí a ella. Le gustaba tomar un poco de cerveza. No cerveza, más bebida. Le gustaba cocinar. Cocinaba muy rico. Sus cabellos eran muy largos. Bonitos y tenía una sonrisa incomparable. Creo que él es su hermano de ella. Así, sí, su hermano es. Ella era mandoncita, renegoncita también. A veces un poco orgullosa. Y cuando se enojaba, ella no hablaba. Ella no era de hablar las cosas que sentía. Ella se lo guardaba. No le gustaba estar parada.
le gustaba limpiar la casa y tenerlo todo limpio. Le gustaba estar en el celular y mirar un meme u otro. Le gustaba seguir, le gustaba apostar. Y toda persona que le conoce a ella sabe que era una persona muy alegre. Le gustaba música. Y todos los días, no importa dónde ella esté o qué esté haciendo, la música siempre andaba colado a ella. Escuchaba música en la mañana, en la tarde, en cuanto cocinaba o todo. Ella era todo. Ella tenía una mirada fuerte. Y cuando hablaba, soltaba verdades que lastimaban, pero...